En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Damos un tiempo sagrado. Todos los tiempos son sagrados. Como toda historia, historia sagrada. No hay historia profana, hay historia sagrada. Toda sagrada. Estamos comenzando el tiempo de la santidad. Yo les invito a todos a que seamos santos. Lo hace el Señor. Ser santo como vuestro Padre Celestial es santo. Yo quiero ser santo, claro está. Y hemos de tender todos hacia esa tremenda flecha que nos marca el Señor. La santidad. El amor es el que cumple todo lo que Dios quiere con nosotros. Que ese amor luego se extienda a todos. Entonces quiere mortificarse. El amor no es algo tan fácil. Hay que entregarlo todo. Para que Dios nos dé todo. Y todo de Dios es el amor. Así que vamos a vivir el amor intensamente. Por eso, un saludo muy especial a nuestro diácono Miguel Marrero, nuestro coro, Instrumento de tu Paz, de la Iglesia San Francisco de Asís, en Tocuello Alto, y este grupo que es una maravilla de cómo vive la Eucaristía todos los sábados y comunica al pueblo de Dios su fervor. Y eso ahora, en honra de todos los santos, como queremos ser como ellos, vamos a limpiar el corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira compasivo nuestra debilidad. Para protegernos, extiende tu mano sobre nosotros, poderosa, y así podamos vivir conforme a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ayuda la garganta. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios: cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacíes el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre el cimiento de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas el sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que en ti estoy llamado todo el día. Alegre el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Porque tú eres, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan, Señor. Escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Dignamente en su santo evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos todos presentes y televidentes en los sagrados corazones de Jesús y de María. Todo un reto para todos nosotros, un reto para la santidad. Dice el Señor: si tú guardas bien estos mandamientos, si no tienes la opresión, si no tienes el dedo acusador, si no tienes la calumnia en tus labios y te repartes de lo tuyo al hambriento, entonces va a brillar tu luz en la oscuridad, como al mediodía. Esa es la luz que Dios quiere, la luz del amor, la luz de la claridad de Dios, que es otra distinta a la pura inteligencia. La luz de Dios es transformativa y eso tiene la voluntad. Así como el entendimiento se queda únicamente en contemplar la belleza de las cosas, la voluntad se adhiere y se convierte en aquello que ama. Si yo amo el cielo, dice Agustín, me convierto en cielo. Si amo la tierra, soy terreno. En cambio, la inteligencia no. Yo puedo entender el pecado muy bien y no me convierto en pecado. Y la virtud y no me convierto en virtuoso. Tengo que amarlo y me transformo en lo que amo. Es un tiempo de conversión. Es la conversión. El amor hay que convertirlo. He dicho en todos los tonos, pero hay que repetirlo, si no, no queda nada. Que las cosas más grandes que el hombre, mejor amarlas que conocerlas. Y las más pequeñas que el hombre, mejor conocerlas que amarlas. Pasamos la vida conociendo las cosas de este mundo, preciosas, valen mucho, pero no es igual que amar a Dios, que amar al prójimo por Dios, porque en cada prójimo está Jesucristo. Y eso es lo maravilloso y lo grandioso. Que veamos a Jesucristo. Por eso el conocimiento del amor, dame tu luz para que siga tu verdad, la verdad de Dios es el amor, la nuestra es la inteligencia, pero el amor de Dios es la verdad de Dios, verlo todo con los ojos de Dios, eso es la fe profunda, la fe que está invadida por la caridad, sino la fe es una fe muerta, la fe entonces tiene esa vitalidad y esa virtualidad tremenda, de transformarlo todo, de cambiarlo todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que el demonio dice que la Cuaresma es un tiempo áspero, un tiempo difícil, un tiempo roqueño, un tiempo donde uno va al desierto, una tierra descarnada, despellejada, seca, árida. Y eso cree que es la Cuaresma un poco, pero no, la Cuaresma es un tiempo de gracia, de felicidad, porque cambio yo mi espíritu, y cuando cambio mi espíritu, entonces he cambiado por dentro y tengo una plena felicidad. Hay que predicar más la felicidad, la auténtica. Es un tema que todo el mundo quiere predicarlo, la felicidad. Tiene siempre un contagio especial, pero predicamos muy mal, porque predicamos lo que no es la felicidad. Lo que son felicidades, gozos, placeres, cosas que nos envuelven, y hay que dejarlas. Y eso mismo nos cuesta. Y hacemos cositas como que ya con eso he cumplido con la Cuaresma. No, la mortificación, por eso es mortificación, porque matamos ¿qué? Lo que nos mata. La gula, la lujuria, la avaricia nos mata. Entonces la mortificación es exactamente eso, no es dejar cosas. Es decir, tengo que quitar la raíz de aquello que me impide ser santo. Esa es la mortificación. Habría que preguntar ahora en público, como estamos aquí en la televisión, ¿quién quiere ser santo? Pues para eso hay que hacer esto, hay que vaciarse. Para que entre Jesucristo hay que vaciarse. Cristo quiere el corazón nuestro vacío. Él ocupa el corazón, no, Él lo llena. Él lo llena. Cristo es mucho más ensanchador que ocupador. He dicho muchas veces que dicen el conde Osuna, y es verdad, Dios es ensanchador, Dios ensancha el corazón, no lo ocupa. El novio, el marido, la mujer ocupan los corazones normalmente, como no sea muy puro el corazón y muy limpio el amor. Pero cuando ama a Dios, ensancha el corazón, cabe todo el mundo, no lo estrangula, al contrario. Y el demonio hace ver que sí, que nos estrangula, que nos prohíbe, que queremos ser autónomos, dueños de nosotros mismos. Digo, la única forma de ser dueños de nosotros mismos es matando lo que nos mata. Y entonces viene la mortificación, no como un lujo, no como algo que hay que hacer, porque estamos en Cuaresma y cumplo ya con esto. Eso es lo que es una mentira grande. Por eso él dice, te voy a llenar de gozo en tierra abrasada, donde no cabe nada, ahí ya me voy a lucir yo. Te voy a bastar como un huerto bien regado, con agua bien potable, que nunca engaña. como el árbol bien puesto al borde de la acequia, siempre da fruto, las hojas en sazón siempre verdes. Por eso somos restauradores de la vida pasada, sí, las ruinas que están ya ahí, cuántas ruinas en Puerto Rico, cuántas ruinas, no solamente la que ha causado físicamente el huracán, pero hay huracanes mucho peor que el que ha pasado por Puerto Rico, cuando hacía tanto daño por fuera. Hay huracanes por dentro terribles de ideas, de criterios. Y digo, eso es lo que es terrible. Vamos perdiendo la esencia misma del cristianismo y, por consiguiente, de Puerto Rico. Sé que alguna vez he escrito en el periódico, Puerto Rico, sin amor a la Virgen y a Dios, sería un cadáver amortajado de verde. No es nada, no es nada. Pero cuando está Cristo, ahí entonces sí vive. Vive Jesucristo, vive, todos vivimos, todo está bien. Estamos restaurando el auténtico Puerto Rico, que no debe morir nunca, que es la entrañable misericordia que tiene cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. Ese amparo y ese cariño, esa fraternidad, ese volcarse a todos, ese distintivo que ha sido para siempre y de siempre de Puerto Rico. Digo, pues no perdamos esta maravilla, este don exquisito de puertorriqueño, porque es la riqueza de un pueblo tan grande como sabio. El saber hace posible que yo pueda hacer las cosas, pero más importante que el saber, vuelvo a decirlo, es el amar. El amar es la grandeza del hombre. Tanto vales cuanto amas. Amas mucho a Dios, eres muy grande. Amas mucho a los hombres, eres muy grande. Amas poco, eres pequeño. No amas, no soy nada. Ni no soy nada. Ontológicamente, realmente no soy nada. Pues una invitación a eso, una cuaresma, a amar. Cuando no damos esos pasos, estamos perdiendo el tiempo. Le dimos segundo domingo de cuaresma, pero no es nada. Palabras sueltas. Haremos cositas, pero son por fuera. Hasta que por dentro nos llega al corazón de Dios, al corazón del hombre, sus criterios. Dame a conocer tu verdad para que siga tu senda. Vamos a seguir la senda de Dios, la senda de la verdad suya, del amor. Y entonces sí, vamos a llamarnos también esos restauradores de brechas, de ruinas, y va a brillar todo como la luz del mediodía. Eso es un encanto, cuando ve qué bien se ve Puerto Rico. Yo tantas veces he pasado por mi cabeza que sería el Yunque de noche, terrible, tiene que ser terrible, de noche, sin luz. Pero qué cosa más grandiosa, el Yunque con luz al mediodía, precioso. Eso pasa con todo. Con la luz de Dios todo es maravilloso, todo es precioso, todo es lindo. No hay nadie pobre, nadie que... Porque el mismo sufrimiento es una maravilla. Ahí arrancan y ahí nacen las mejores flores. En el estiércol se cultivan las mejores rosas. Porque Dios hace ese prodigio para que yo entienda cómo hay gente que en el dolor... Eso es un perfume, eso son rosas, eso es lo que hace la rosa. No, la rosa de cultivo, de invernadero, no huele. Muy asépticas, muy limpias, no huelen. Eso pasa con la gente que se cuida mucho. Flores, pero no huelen, no tienen perfume, no tienen vida, no tienen esencia, no tienen color. Pero cuando uno mete esas... Oh, y entonces lo grande de Puerto Rico justamente es eso. Ahí nació, fíjate, un hombre grande. Yo me glorío mucho de poder decir esas misas con mucha frecuencia. San Mateo, publicano, Cristo pasa. Cristo pasa, siempre está pasando Jesucristo. Decía Agustín, que mi vida es un transeúnte, et fósitan non revertenten. Temo a Cristo que pasa, quizás nunca más vuelva a pasar. Pasa ahora Jesucristo. ¿Qué hay que hacer? Estar a la espera, porque Cristo siempre llama, siempre. Pasa, hay que estar atentos para cuando Cristo me llame. estar atentos, mirando a mí, mirándola a él, aunque sea por fuera, por dentro, dejando que la mirada se clave en el corazón. Dios sale de sí mismo, Dios sale de su inmensidad, de su eternidad, de su felicidad, y se hace un hombre de dolores, se hace un niño pequeñísimo que es inmenso, se hace un niño temporal, el que es eterno, para salir de sí mismo y venir al mundo de pequeñito, y pasa con nosotros y pasa para nosotros y en nosotros. Pasa ahora. Y Padre diciendo, yo estaría ahora con el de Dios diciendo, a tanta gente que está ahora viendo la televisión, dice, mira, a ti te está llamando ahora Jesucristo, te está mirando Jesucristo, pon los ojos en el canal, en la pantalla, déjate mirar de Jesucristo. Cristo mira a través de todo. Miró a Leví, al publicano, a Mateo. Estaban en el impuesto, sentado en el puesto de los impuestos, un puesto descaradamente contra el pueblo judío, ofensivo, incómodo, malo, el menos apto para que llame Jesucristo. Pero Cristo no tiene escritos de nada. Cristo llama a cada uno sin distinción de raza, ni colores, ni cultura. Cuántas veces yo habré dicho, a mí me muele y me duele el alma ver el adulterio, ver la pornografía, no la veo, contemplar los abortos terribles. Pero amo las adúlteras, no se escandalicen, y a las prostitutas, y a las abortistas. Hay que amar a todos, odiar el pecado, pero amar a todos. Ahí está Jesucristo. Y decir, mira, Cristo se siente ofendido, pero ¿de qué manera? Pero siente Cristo que está perdonando a todo el mundo. Acérquense a Él. Han hecho un terrible pecado, pero Dios es más grande que el pecado. El mayor pecado sería el no confiar en la misericordia de Dios. Ya yo maté a mi hijo, no tengo perdón de Dios. Sí, Dios perdona a todos y a todas. Dios los quiere a todos, no porque somos buenos, a pesar de ser malos. Eso es la Cuaresma, un cambio. ¿Cómo no acordarme de aquel santo, creo que San Vicente Ferrer, estaba predicando, de la gente entusiasmada oyendo a aquel santo que transmitía la vida? Y dentro anda bien una mujer que era una mujer pecadora pública, y la gente pues piensa lo que normalmente piensan de una mujer pública. Pero qué cara, qué vergüenza, pero qué valentía entrar una mujer de la calle aquí a la iglesia. Y que el colmo fue porque al ratito aquella mujer murió, de repente. Y la gente, claro, pensando, por allá era el infierno. Y el ambiente de Ferrer dijo, un momentito, la mujer ha ido al cielo derechita, ha muerto de dolor. Eso es lo que salva el amor, de dolor. Lo que salva es el amor, no otra cosa. La confesión no sirve porque no tenemos amor, porque no hay dolor. Uno dice el pecado como dice, bueno, pues esto y esto y esto, pero sin dolor, sin amargura. Tengo que parecerme, como decía muy bien Agustín, a Dios en esto, en que yo detesto el pecado como Dios. Lo detesto, lo aborrezco. Ya tengo que empezar por ahí. Pero ama a Pedro, ama a Santiago, ama a Mateo. Ven, sígueme. Y dejándolo todo, pues porque eso pesa. Aquí decimos en Puerto Rico muy bien los pesos. Qué bien dicho eso. Porque los dólares son pesos, pesan. No nos dejan levantarnos muchas veces. Hay que dejarlos. Y cuando se levanta uno es porque ha dejado todo, todo el peso y todos los pesos. Entonces se levanta uno, se pone de pie. ¿Qué hace? Seguir a Jesucristo, livianos, sin peso. ¿Qué hace? Invitar a todo el mundo a un banquete. Es fiesta. La conversión siempre es fiesta. Parece mentira que tengamos que decirlo mil veces. Como amar a Dios sobre todas las cosas es lo más grande que Dios me puede pedir. el mayor regalo que Dios me puede pedir es que yo lo ame con todo el corazón. Pero ¿cómo es posible que a Dios le importa que yo lo ame? ¿Qué le interesa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios al sol que yo encienda una velita? Nada. Pero quiere eso, que lo ame de corazón. Y en eso debo celebrar la vida. ¿Qué decía San Juan Evangelista en su última etapa? Cuando ya uno sabe todo en síntesis, ya no escribe mucho, ya es poco, y lo mismo. ¿Qué decía? Ámense unos a otros, y así un día, y otro día, y otro día, al fin. Pero Padre, ¿no tiene otro mensaje que darnos? Y San Jerónimo, que comenta la frase que le dice luego San Juan, digna respuesta de San Juan, es que esto basta, no perdamos el tiempo, esto basta. Esto, digna sentencia de San Juan, que hagamos muchas cosas, a ver si entendemos a la gente. No, hay que ir al corazón. Si esto no se conmueve, no hacemos nada. Y Mateo lo sigue, hace un banquete, fiesta. ¿Para quién? Para los que buscan a Dios. Los que creen que no han encontrado, critican, se molestan, están incómodos. Pero ¿cómo es posible que el maestro, como es con los pecadores? Pero esto no lo dicen por los apóstoles, lo dicen por Jesucristo. ¡Qué escándalo! A veces también escandalizan los curas, pero en el mejor sentido de la palabra. Y el Papa dice, hey, ¿por qué hace esto? Eso es. ¿Por qué come con los pecadores? Porque yo he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Porque el enfermo tiene necesidad de médicos, no a los sanos. Estamos, es para nosotros. Y el que no se encuentra pecador no tiene nada que buscar de Jesucristo. Si yo soy sano, si yo estoy bueno, si yo estoy muy bien, ¿qué falta me hace nadie? Pero sin Dios no podemos hacer nada. Cuando uno se convence de esto por dentro, hay un cambio real. Cambio real. Yo os lo digo a ustedes porque yo lo he experimentado. Yo nunca fui, digamos, un mal cura, no. Pero el salto que uno da a mejor es siempre un salto imponente. Siempre grandioso y trascendental. De bien a mejor es un paso impresionante. Vamos a ver si aquí los que representan al pueblo de Dios con su cara y con su atención reflejan lo que estoy yo diciendo y empalmando con su cara lo que reflejan por dentro el corazón. Que sí, que van a amar a Dios, que eso es el todo. El amor de Dios llena todo. Pero tengo que amar al prójimo porque no se puede dividir. El amor no se puede partir. Si no amo al prójimo, ¿a quién veo? ¿Cómo voy a amar a Dios? ¿A quién no veo? Hay que amar. Empezamos a amarnos. Comenzamos la cuaresma. Digo, más que dejar esas cositas que tanto como nos animan a dejar cosas, para decir yo pasé la cuaresma y hice tantas cosas. Digo, yo los invito a que amen como nunca. A que vacíen el corazón. Diga, mira, Señor, entra lleno en mi corazón. Yo también como Mateo quiero seguirte, quiero dejar las cosas y quiero empezar a seguirte a ti en discipulado real, no de fachada ni de turnos que hacemos cosas lindas, sino realmente, en el silencio interior, en la paz interior. Ahí todos nosotros vamos a ponernos de acuerdo para decir, ahí voy a estar yo. Dios lo ve. Amar es vivir, vivir es amar. Y la cuaresma es amar. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por mediación de Jesucristo. Y siempre unidos a María, nuestra Madre, la Reina, de la que deja todo, lo abandona todo y ama de corazón a todos. Por la Iglesia, para que haga resonar en el corazón de la humanidad la invitación de Jesús a seguirlo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto, para que Dios los guarde en su amor, los purifique de sus faltas y les dé el don de su Espíritu Santo para guiar a su Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y marginados, por los emigrantes y confinados, por todos los que sufren, para que se sientan hijos amados de Dios y encuentren en los cristianos, hermanos, que les transmitan alegría, consuelo y acogida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que nos han precedido en el signo de la fe, para que la misericordia de Dios nos purifique y gocen de su misma felicidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que, reconociendo nuestras debilidades y cuánto nos esclaviza, nos presentemos a Dios cada día para que Él nos cure, nos salve y convierta, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Hospital de Veteranos y su personal, muy especialmente por la doctora Morales y el joven Joel, para que Dios le conserve su profesionalismo y atención como lo hacen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, pidamos por la salud de Diani Sánchez, hermanos Carmona Colón, Irma Santiago, Selenia Ramos, Efraín Martínez, Ángel Cesteros Román, Cecilia Pinto, Ana Fángel, Aida Coto, Ramón Colón, Confesor Pagán, Dorcas Román, Clyde Díaz, Alberto Betancourt, Doctora Anet Pagán, Luz Ramírez, Adela y Adelita Raimundí, Carmen Berríos, Félix Martínez, Juan Pagán, Luis Pasarel, Iraida Ortiz, Carmelo, Aida y Blanca Marrero, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias, por una gracia obtenida por la Divina Misericordia y por el cumpleaños de Provi Colón, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora pidamos por el eterno descanso del Padre Rafael Beltrán, Lidia Pagán, Ángel Rafael Cestero Hernández, Nilsa Maldonado, Génesis López, difuntos de la familia, Román Dávila, Agustín Fernández Sosa, Emilio y Fela Dávila, Claudina Betancourt, Alberto, difuntos de la familia Reyes García, Teodoro Ramírez, Isolina Molinari, Miguel Rivera Rivera, familia Soiza Ruiz, Ernesto Meléndez, difuntos de la familia Cestero Hernández, William Cordero Jiménez, Norma López, Fanny Colón y Ramón Antonio Colón, Dicky y Ana Bert, familia Falcón Matos y Ramón López Díaz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me dijiste, Señor, que en mi camino quiero encontrar los hambrientos de mi paz, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y de soledad. Me dijiste que sufres en el pobre Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe estas ofrendas que te ofrecemos en honra de la Santísima Trinidad, para que también nosotros, invitando al pan y al vino que ofrecemos, nos convirtamos también en víctima agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste al universo entero, para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza de los hombres. Por los profetas la fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando de su yo la muerte, nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que va a ser entregado, tomó pan, dando gracias lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión al cielo, a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y sangre, sacrificio agradable a tu salvación y para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos a quienes ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Roberto, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, San José, con los apóstoles, Damián de Molokai, el abogado Manuel y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorificamos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Vamos a rezar esta oración, la suprema oración, en la cual todas tienen que entrar, para pedir por Puerto Rico y por todas las familias, para que realmente sean un dechado de santidad, de unidad, de fraternidad. Ahí se haga. En la iglesia llamaba muy bien Pablo VI, la iglesia doméstica. Ahí nace todo. Pues queremos realmente en cada iglesia doméstica, en cada familia, sea un trasunto de lo que aquí estamos predicando, del amor, de la unidad, de la fraternidad, todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la unidad y la paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermano, nos damos fraternalmente la paz. La paz del Señor sea contigo, Padre. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento, y por defender esta verdad daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, contigo iré. Oremos. Habiendo recibido el Santo Sacramento de la Eucaristía, concédenos también nosotros hacer exactamente como los mártires, dar lo que hemos recibido. Hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, que también nosotros sepamos darnos a todos los fieles, a todos los hermanos, con todo nuestro cuerpo y nuestra sangre, si hace falta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito este pueblo que acaba de celebrar este sábado, después de ceniza, darle la bendición suya para que comiencen la Cuaresma con un espíritu de fraternidad, de amor, y seamos dignos de estar con Él en la mesa celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Podemos? Hermanos, la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.